Señor, abre mis labios. Por mi enemigo, envíame tu luz.
hasta tu morada. La citará, Señor Dios mío, porque te acordó más alma mía, porque te recuerdas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salvo de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor. Al Señor en la tierra de los vivos, y arrodillaré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levanta mi gloria y mi vida como una tienda de pastores. Oh, donde quedó rebanada yo mi vida y me corta la noche, me estás acabando, sollozo hasta el amanecer. Me llega los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy criando como una golondrina y mo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprime, salviador por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió más. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados, el abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que matan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos. Porque tú escuchas las súplicas, a ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestro delito nos abruman, pero tú los perdonas. Eliges y acercas para que viva en tus atrios. Que los hacemos de los bienes.
los de tu reino. Como por dentro de justicia nos respondes, Dios salva todo nuestro. Tu esperanza del confín de la tierra y de los cielos remotos. Tu confianza en los montes es tu fuerza, ceñido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus hijos. Y a la fuerza de la aurora y del ocaso llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los primares. Libera a los surdos y a los terrones. Tuyo vista los deja mullidos. Bendice los nombres. Coronas el año con tus fieles, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las veredas se cubren de rebaños y los valles se dicen de crecer. Aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Su santa alianza,
verdad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y la divina te llamará profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes, haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda, porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres. Pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Thank you.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, a su basílica. En esta misa que preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, la cual ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Queremos en este día mostrar este esplendor del reino de Dios, tal como Jesús nos lo presenta en estas parábolas, en esta manera tan sencilla que es comprender esta presencia misericordiosa de nuestro Padre en medio de nosotros. Ingresemos pues en esta celebración, en estos santos misterios, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio,
Si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos, Señor. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor, y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo cambian los ríos suerte del desierto? Cambia también ahora nuestra suerte, Señor, y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios?
¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, el apóstol San Pablo, en su carta a la comunidad de cristianos en Roma, denota algo de suma importancia para que nosotros lo meditemos. Es la creación que gime por ese momento de total plenitud, de haber alcanzado la perfección entregada por Dios. Y nosotros en este tiempo actual estamos envueltos en esta realidad, esta tensión hacia la plenitud de los tiempos y al mismo tiempo nuestra responsabilidad de atender esta creación de Dios, la creación total, tal como en su última encíclica el Papa Francisco nos lo menciona. Es nuestra hermana la creación que está envolviendo la humanidad y exigiendo su cuidado. Sí, hermanos, de muchas maneras estamos llamados a esa responsabilidad, pero también estamos llamados a construir en la profundidad de esta creación este reino de Dios anunciado por Cristo el Señor. Hoy, Jesús, de una manera muy sencilla, presenta al modo de los rabinos de su tiempo la enseñanza sobre el reino de Dios, que en sí no es una cosa o una situación, sino es una persona. El reino de Dios, Jesús mismo, que es manifestación de Dios en medio de nosotros. Toma 2 elementos fundamentales: el primero, la pequeñez; el segundo, un elemento que quizás en nuestra cultura no consideramos corrupto, pero sin embargo en la mentalidad judaica precisamente la levadura era mal vista, era como algo impuro, era como algo que incluso en las casas tenía que ser tirada al inicio del Shabbat. Con esto Jesús, ¿qué nos propone? Nos propone la realidad del reino de Dios que crecerá sin que nosotros hagamos nada, que se manifestará si nosotros hacemos o no hacemos. Es importante lo que dice Jesús. En la primera parábola ubica a la semilla que se coloca en un jardín. Y es la figura más clara que posteriormente el evangelista San Juan tomará para expresar el lugar de la agonía y de la sepultura de Cristo el Señor, haciéndonos saber cómo esa semilla tiene que descender a la profundidad de la tierra y de ahí resplandecer de nueva manera. Es esa semilla que muere, se transforma y va obteniendo las ramas de un árbol, un arbusto, que va a dar cobijo a toda la iglesia. Es la imagen más clara de lo que representa la pasión, muerte y sepultura de Cristo el Señor.
Es una parábola que nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque a esa pequeñísima semilla, la mostaza, no le tenemos que pedir, que exigir, que hacer nada. Sabe qué tiene que realizar. Podríamos decir, conoce en la profundidad su misión. Y ahí está el reflejo precisamente de la persona de Cristo el Señor. Jesús, sabedor de la voluntad del Padre, la cumple y la cumple en total obediencia. La segunda parábola, en la cual Jesús incorpora, como mencionaba yo antes, un elemento que para la cultura hebrea era considerada un elemento de corrupción, nos quiere con detenimiento precisar cómo en nuestras realidades lo corruptible se mezcla con lo incorruptible y por encima existe crecimiento. Quizás en nuestra mentalidad actual pensamos que cuando hay algo mal, cuando hay corrupción, cuando hay maldad, ya todo se terminó. Y no. Es la enseñanza profunda de esta parábola que Jesús nos dice, por encima de aquello que podría ser ocasión de destrucción, se convierte en elemento de crecimiento, de desarrollo. Ante esta profundidad de la enseñanza de Jesús, que maravillaba a sus contemporáneos, a nosotros nos toca acoger este proyecto de Dios. Es Jesús, semilla, verbo encarnado, que será depositado en las profundidades del abismo, del mar y de la muerte. Diminuto, insignificante, el Mesías herido y crucificado, totalmente despojado de todo, y surgirá triunfante en la mañana de la resurrección. Aquello que consideramos fin, la muerte, el sepulcro, se convertirá en signo nuevo de una nueva creación a la cual Cristo nos invita. Y esto, hermanos, esta enseñanza de las parábolas de hoy están en la raíz del acontecimiento guadalupano. Contemplemos. Dios en su infinita bondad escogió una sencilla y burda tilma que se convirtió en señal. Y es esta semilla plantada por Dios desde 1531 para nosotros mexicanos y para todo el continente y el mundo entero. Es esta pequeñísima semilla que tiene acciones en torno al canto y la flor, que fueron transformando las realidades indígenas y españolas. Esta presencia encarnada del Evangelio. Y por ello recordemos las palabras de San Juan Pablo II, la perfecta inculturación del Evangelio está en Santa María de Guadalupe. Sí. Y nos toca a nosotros descubrir que estos signos pequeños de ternura, de servicio, de comunión, de presencia, de esperanza, están aquí. Y delante de nosotros, bajo esta mirada sonriente de la morenita, que transformó la vida de Juan Diego y de toda esta nueva humanidad, de este nuevo mundo. Pidamos al Espíritu Santo que en este cenáculo de América, tal como lo dijeron los obispos en Aparecida, Brasil, desde esta Basílica de Santa María de Guadalupe, nuestra fe sea purificada y también nosotros seamos dignos portadores de este reino de Dios para sembrar esta semilla que es Jesús en las realidades que parecieran sin esperanza. Que sea María Santísima, nuestra Madre y Maestra, que nos diga el cómo, el cuándo, el dónde.
De pie. Hagamos, hermanos, hermanas, nuestras las necesidades de la humanidad y presentémoslas confiadamente al Padre, diciendo: Padre, escúchanos. Para que el Señor acreciente la santidad de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Para que aumente la prudencia de los gobernantes, oremos. Padre, escúchanos. Para que ayude a los que no tienen una vivienda digna, oremos. Padre, escúchanos. Para que proteja a nuestras familias, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Padre, escúchanos. Acoge, Padre nuestro, las oraciones de tu Iglesia. Concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oren, hermanos y hermanas, para que, trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.